Muy buenos días les dé mi Padre Dios hoy, en este 14 de marzo del 2019. Como siempre, pues ahora, ya después de la tormenta, venimos a darle gracias a Dios que nada pasó, todo bien. Bueno, en lo que cabe, estamos bien, gracias a Dios, aunque en muchas partes todavía no hay luz, como aquí en la iglesia no hay luz. Se fue, si se fijan aquí en la ventana, eso blanco que se ve atrás del Santísimo, es nieve que el aire dejó todavía pegada. Y así se vive el panorama ahorita, tranquilo. Ya después de la tormenta viene la calma, mucha nieve sí, y muchos árboles que se cayeron. Luz en muchas partes de la ciudad, no hay luz todavía, pero gracias a Dios que estamos bien. Y pues hay que venir a darle gracias a Dios y a seguir en oración, así como nos dice hoy la primera lectura en el libro de Esther, aquella reina que siendo reina se tuvo que poner en ayuno y arriesgar su vida ante otro rey que quería acabar con toda su nación, con todos sus paisanos, y Dios la escuchó. Entonces, también esos grandes personajes de la Sagrada Escritura nos ponen un gran ejemplo, y pues hoy nosotros venimos a darle gracias a Dios también, aquí en el Santísimo. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Aquí adentro tampoco no hay luz. Esas lucecitas que se ven son de baterías que tienen algunos edificios para que en casos de estos no se acabe totalmente la luz. Pero todo bien, gracias a mi Señor Jesucristo. Y pues aprovechando también hoy, les invitamos hoy que vamos a estar aquí en oración. Hoy jueves, como siempre, los esperamos aquí en la iglesia de San Cayetano. A las 7 en punto empezaremos a cantarle y alabarle al Señor. Después nos vamos a poner en oración. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la cuaresma. Entonces aquí nos vemos si Dios nos permite. Esto que se mira acá arriba son vidrios que parece que es luz, pero es el reflejo de la luz de afuera del día que hace que se vea como luz. Y acá afuera, pues así se mira el ambiente ahorita. Todavía mucha gente no fue a trabajar, las escuelas siguen canceladas, todas las escuelas y muchas oficinas, y así es como se mira el panorama aquí. Pues ahí dispensen el camarógrafo que traigo, pero pues le está echando ganas, está aprendiendo también igual que yo. Que Dios me los bendiga.